Evening. Howdy there. No me queda agua. Dos. Tres. Cuatro. Voy a hacer 5 todos los días. Vale. Voy a hacer... Tengo 43. Voy a hacer 2 de máximo. Buenas. Y esto no puedo porque no soy cocinero, ¿verdad? Exacto. ¡Ay, caballo! Bueno. Se me ha movido un poco el cabrón. Pero no pasa nada. Buenas, Matías. A ver, objetos. Esto lo voy a sacar de aquí. Vale.
No me deja atarlo. Bueno. Va a vender la carne. Tengo muchísima. Vale. Vamos a ver qué se cuece por ahí. Que es muy pronto y dudo que haya gente. Sinceramente. Ha aparecido un nuevo medidor que no tengo ni puta idea de qué significa. Ha desaparecido. Ok. Ah, por aquí que pueda haber cosa guay. Buenas, Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, no me puedo quejar. Has escuchado. Ahí estás. De puta. A por él. Ah, se me ha escapado. No, no lo pi. Ah, no tengo el cuchillo. Sí. Hago streaming, solo que normalmente no me mola pillarlo en plan ponerlo en los servidores. Hasta que no sé cómo es la gente. ¿Sabes? Si veo que la gente es muy tal, pues no lo suelo publicar en el propio servidor. Pero he visto que la gente es maja, es buena, no. No hay mucha maldad por ahí y he dicho, vale. Me siento seguro publicando las cosas. Aquí tenéis al bueno de Iván. Sí. Me he dado cuenta. Hay un muy buen rollo. Lo cual me... Sí, escúchame. Yo entré con expectativa cero. Lo dije por el general. Entré con expectativa cero. Te he visto, pero... ¿Dónde coño? Creo que me la he escuchado.
Y cuando vi todo dije, ¿qué coño? Y voy a empezar a hacer contenido a muerte porque ya no es la primera vez que... No por vídeo, sino por... Ay, no por directo, sino por vídeo. Que he hecho un cable muy bestia. Toma. Al crecimiento de un servidor y... Voy a hacer lo posible porque este... Por hacer lo mismo para esta gente. O sea... Me han tratado genial. Pero genial. Hace muchísimo tiempo que no veo una... Una comunidad tan competente, pero sobre todo una administración tan competente. Te lo juro. Yo me quedé flipando. Y todo mi grupo igual. Estamos acostumbrados a que... A lo mejor un ticket tarde de 4 a 8 horas. Eso con el tiempo va a hacer que básicamente... Sí. A mí me flipó, tío, porque yo me quedé en plan... Hermano... No es ni medio normal. No. Ay. Esa es. Eres thank you por ese prime. Pues lo, que por cierto, Cristóbal, aprovecho a preguntar. Es que hay varios que me han preguntado. ¿Buenas? Como yo, ¿no? Por lo que veo. ¿Perdón? He visto a alguien a lo lejos y es que sé quién es. Nada, vale, vale. Cazando, ¿no? Sí. Vale, voy a seguir yo también. Vale. Si me he rayado, digo, yo no llamo a mi caballo. Aprovecho a preguntar, es que hay varias personas que me han preguntado sobre el cobre, en plan... ¿Alguno concreto eres tú? Es que hay varios que me han preguntado justamente ese tema en el mismo sitio. Luego lo... Borrando. No, si yo ya lo sé también. Pero te, no te he preguntado eso. Te he preguntado, ¿dónde coño? ¿Sabes qué hay enfrente? ¡Ah, coño! ¡Se está aquí! En plan... ¿Que quién eres tú? Digo. Lo digo porque hay varias personas que me han preguntado lo mismo, digo. Entonces, para darte...
Para preguntar quién sos. ¡Ah, vale, Tomás! Vale. Sí. Y aparte también, ¿preguntaste lo de los colmillos, puede ser? Sí, de hecho, el primer día, o sea, el día que yo entré, me preguntaste. Y fue como, no has ido a preguntar al más indicado. Que de hecho fue aquí, que tú estabas ahí y fue como, perdón, y yo, iba sin mangas, me acuerdo. Yo sobre todo lo que más me ha gustado es el buen rollo que se respira. Ya llevabas más que yo entonces, ¿eh? O sea, para mí era el primer día. Era mi primerito día. ¿What? Ahora. Claro, yo cuando me preguntaste fue como, ¡ay, pobre! Ah, aprendí que flipas yo ese día, porque... Yo lo primero que hago cuando entro en un servidor es... experimentar. Entonces, fui a la mina, fui a talar, fui a hacer no sé qué, fui a hacer no sé cuál. Me informé sobre trabajos, hablé sobre mil cosas, vi cómo funcionaba el banco. Hey, partner. Vale, no me gusta molestar cuando otra gente caza. Así que voy a cazar aquí. Que sé que no es molestia. Bueno, en verdad, o sea, no es molestia para el personaje, porque hay mucho espacio. Pero te puede joder la caza. Él a mí y yo a él. ¿Cuántas flechas tengo? 21. Ahí en Valentine... Sí lo hay. Vale. No lo sé. Ah, no, que yo aprendí mucho. El mismo día que nos encontramos, aprendí muchísimo. Porque yo cuando entro en un servidor, lo primero que suelo hacer es ver qué se puede hacer en el servidor. Entonces vi que se podían hacer mil y una cosas y dije, vale. Me agrada. Fui a minar, fui a talar, fui a ver cómo funcionaba el tema del comercio, el tema del banco, el tema de... Hice de todo. Eso fue lo que más me flipó.
Eso fue lo que más me flipó. Ver que lo que haces realmente sirve. Porque es una cosa que a mí en un montón de servidores me cansa. Porque no notas una mejora, ¿sabes? Y no sé si te pasará a ti, pero cuando no notas una mejora es como, vale, estoy haciendo esto, me lo estoy pasando relativamente bien, pero quiero más. A mí al menos me pasa que digo, me noto... Mierda, corre. Corre, 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 corre. Tira para adelante. Tira para adelante. No pares. Vale. Básicamente es como, en un montón de servidores, es como, puedes cazar, ¿para qué? Para conseguir dinero. Y aquí es como, puedes cazar, vale, así consigues comida, consigues grasa para los armeros, consigues ojos para los médicos, consigues... Esto no es MG, te lo pone aquí, ¿eh? O sea, te lo pone ahí, literalmente, en esto. En la... Sí, eso sí que lo sé. Porque yo llevo jugando al Red Dead desde que salió. Y con el cuchillo te puedes defender. Detallitos. Yo voy a ser médico, de hecho. Yo voy a ser médico. Bueno, también te digo, de todos modos, entonces ser amigo del médico te renta, de todos modos. Porque la norma... hipocrática me obliga a curar a todo el mundo, da igual quien sea. Fiebre. Lo sé, lo sé.
No, no, si lo digo, lo digo más que nada porque, en plan, encima mi personaje como tal no da chance a... O sea, con mi personaje renta más llevarse bien que llevarse mal. Para mí no es un problema que me puedan robar o no. Más que nada porque... Pues... No me cuesta conseguir las cosas. O sea, soy una persona con muchísima paciencia. A mí me gusta el farming. Me gusta... el roleo agresivo hacia mí. Toma. Me gusta el sigilo. Con lo cual se pueden generar roles guapos de escape. En la ficha de personaje, de hecho, yo lo dije, en plan... A mí no me preocupa ningún rol, siempre y cuando se hable. Si se habla o surge de una forma guay, yo a tope. Y me pillé, o sea... en teoría no. De todos modos, a mí lo ilegal nunca me ha llamado. Plan, el rollo banda nunca me ha llamado, pero tampoco en GTA, ¿eh? En GTA yo era o policía... O lo más chungo así y tal, mafioso, pero de investigación. El que se dedica a investigar al resto. Y aquí he decidido ir de médico porque en los horarios españoles no hay médicos. Entonces, si tú la diñas...